his brother Hector. His was one of the most absolute iron-fisted rules in modern history. His violent death creates a new and dangerous political vacuum in Latin America. For without the Generalissimo's strong personality, a political chaos could develop that would tempt neighboring dictator Fidel Castro to make a reckless move toward the Republic. Even in death, Trujillo is a danger to the world. Hoy, 30 de mayo del 2019, vamos a recordar aquel 30 de mayo, 1961, cuando un grupo de patriotas, hay que llamarle así, aunque la historia de los que han escrito después creen que no es así, especialmente los neotrujillistas, el régimen de Trujillo empezó a deteriorarse cuando los crímenes de su última etapa, cuando mataron las hermanas Mirabal, aquel 25 de noviembre. Y de ahí en adelante, cuando se comenzó la persecución a la Iglesia Católica en contra del obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor Reilly, en contra de Monseñor Panal en La Vega. Y ahí comenzó el descalabro de un régimen que ha sido recordado y muy mal recordado por la opresión, los crímenes, los desmanes. El desmán más grande en términos históricos fue quitarle el nombre a la ciudad de Santo Domingo para ponerle Ciudad Trujillo. Una aberración histórica que todavía en el mundo se repite. Y no solo eso, los sellos, las monedas, todo tenía que ser en honor al sátrapa que hoy recordamos tristemente 58 años después de su muerte. Y por eso el popular de aquella época hizo un merengue que se llamaba Mataron al Chivo en la Carretera. Está muerto y más nunca un Trujillo. Los auspiciadores de Trujillo fueron Salvador Estrellas Adalá, Antonio Inver Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Lidio Cedeño. La escena donde se produjo el ajusticiamiento de Trujillo no fue limpiada. Se dejaron armas registradas a nombre de los conspiradores. El auto de uno de ellos también fue abandonado. 30 de mayo, a 58 años de tiempo. Ahora, 30 de mayo de 2019, conmemoramos, celebramos el Día de la Libertad. Celebramos, conmemoramos 31 años que fueron de opresión, que fueron de dictadura y que debe estar en la conciencia de las nuevas generaciones para no repetir jamás. Algunos dicen cambió el cobre por la plata, se ha pospuesto la dictadura, continúa la dictadura posmoderna. La reivindicaron y la reivindicó por 12 años el expresidente Joaquín Balaguer. Sin embargo, yo creo que tiene que estar claro, clarísimo, en la conciencia de estas generaciones que jamás, por ningún motivo, jamás debemos reivindicar esos regímenes de fuerza como fue el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador. Las libertades son como las cañerías, que si tú no las utilizas se entaponen. Ese 30 de mayo, los dominicanos metieron el miedo en el baúl de un carro. Lo que le podemos pedir a las nuevas generaciones, a las presentes generaciones, es que utilicen las libertades para exigir sus derechos, para que no lo pierdan. El proceso que vivió la República Dominicana, que dio como resultado la instalación de una dictadura, que de hecho Trujillo llega producto de un proceso electoral, que no se nos olvide. Trujillo fue el resultado de un proceso de unas elecciones libres y abiertas, bajo un lema: no hay peligro en seguirme. Es decir, que dentro de un proceso democrático pueden salir gente que quiera revertir el proceso institucional.
toda la tiranía de Trujillo, todos los asesinatos, toda la conculcación de derechos, toda la expropiación de los bienes de la propiedad privada para uno solo y para un solo régimen. Y todo lo que significó en transformar la fisonomía de la historia dominicana. Y lo que queda en este país, ese dale para abajo, ese de que hay que darle para abajo, ese de tranque sin ninguna justificación, sin más ni más, es remanencia del trujillismo. La psiquis, la psicología trujillista sigue latente en nuestras instituciones y en nuestras figuras públicas. A propósito, Abigail. Sigue latente. Bueno, yo no sé si el sigue dale... latente. Entonces, cuando Dios. Hablamos de democracia, cuando hablamos de institucionalidad, cuando hablamos de respeto a la Constitución, tenemos que recordar que así es que se germinan las dictaduras, cuando se comienza por desconocer el orden institucional y la Constitución. De hecho, dicen, y yo estoy convencido que es así, que los pueblos que no conocen su historia están condenados o tienen la posibilidad de repetirlo. Abigail. Sí, yo pienso que República Dominicana hoy tiene la oportunidad de celebrar en democracia lo que fue el ajusticiamiento de Trujillo. Traer y debilitar y traer por las greñas un comentario de la muerte de Trujillo, asociarlo a que uno de los líderes del partido gobernante pueda ser un dictador, pero preocupado un dirigente político en este programa, que su partido está en el poder por la democracia y por la dictadura, es cuestionable. Ahora, hoy, ¿a quiénes hay que felicitar? A la familia, a lo que queda de esos patriotas que arriesgaron su vida. ¿A quiénes hay que felicitar? A un pueblo dominicano que dijo, ya está bueno para una dictadura sanguinaria como la de Trujillo. ¿A quiénes hoy hay que criticar? A los que han gobernado y salen con grandes fundaciones que no tenían un peso. A los que han gobernado y salen con cantidades de edificios que no tenían ni una chancleta. Oh, mi Dios, a esos son los que hay que cuestionar. Y esos son los que pueden propiciar, si vuelven al poder, que retorne el trujillismo. ¿De quién hablas, Abigail? Abigail no ha dicho nombre, pero tomando el... Por nombre están todos en el paquete, tomando unos más, otros menos. No, pero con relación a la fundación que él menciona, que él no dice el nombre, pero si es por referencia, como dijo una vez Sergio a Cholo, por si es a mí, Cholo, cuando Cholo hizo una declaración... ¿Se dio por aludido, camarada? No, pero voy a hacer un aporte. Si es por el contexto que él dice y se refiriese, que no lo ha dicho, a la fundación... Fundación Global Democracia y Desarrollo del presidente Fernández, que él no lo ha dicho. Si hay una de las cosas importantes que se ha desarrollado en esta sociedad en los últimos años, son los aportes al debate político, al nivel académico, a la investigación y a los observatorios de contenido social que hace la FUNGLODE a esta sociedad. Y la cantera de jóvenes, el semillero de jóvenes, hombres y mujeres, que se ha formado en esa fundación. Para aportar conocimiento a esta sociedad. Mucha gente diría, ¿pero a qué precio? Pero es verdad. Y además, pero además, todo el tema del debate internacional que se ha producido en esa fundación. Ojalá todos los expresidentes saquen una centésima parte del tiempo que le dedica el presidente Fernández a fundar la Fundación Global y a aportar a esta sociedad. Bien, Julio. Respondiendo a Abigail. Yo, por si es a mí cuando él habló del dale para abajo, de que tiene la mentalidad trujillista, que yo sé que no se refirió a mí, pero como él dijo que los que están con el dale para abajo tienen la mentalidad trujillista. ¿Cómo hablas de eso, Abigail? Yo también quiero recordar que es verdad que esa y otras fundaciones de otros presidentes que ha tenido la República han hecho aporte, pero ¿y de dónde salió el dinero? ¡Madre mía, qué pregunta! Julio,
Ahí está la fundación, sométale un requerimiento. Esto está complicado, Julio. No, pero está complicado. Pero eso es lo que ha permitido el ajusticiamiento de Trujillo, este debate democrático, que así no es, se permitía así antes. Así es, así es. Precisamente. Podemos hablar, de hecho, mucha gente se excede. Yo siempre he dicho, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas del presidente, pero se respeta la investidura. Y todo el mundo lo sabe, que usted puede hacer la crítica que sea, y de hecho la hacemos. Hay libertad de expresión. ¿No? Hay libertad de expresión. Mira, hasta Quirino reclamó la planta de ahí, de la Fundación Global, y tuvo... Julio, por favor. Ahora, ¿tú quieres decirme cómo se preserva una democracia dizque con libertad de expresión cuando en las acciones están simplemente cometiendo acciones que son dictatoriales? Y si no, pregúntenme a mí si por encima de la ley no están haciendo lo que les da la gana. Por ejemplo, para citar un caso. Tú hablas con libertad. En Parque del Este. Tú hablas con libertad. Cuando una institución dice que ahí no se intervenga a punta de fuerza y de poder, lo están haciendo. Pero por lo menos en este programa... Tú sientes libertad. Está bien, pero yo estoy diciendo. No, pero dime, yo quiero porque tú eres muy. ¿Sí o no? Digo lo que pienso. Exacto. Y si no dijera lo que pienso, entonces yo no estaría simplemente. ¿Verdad que yo nunca te he dicho, Ivonne, no digas esto, di esto? O sea, no, es que no, claro. Bueno, no lo aceptarías. Claro que no. Pero para que la gente sepa, esto es libertad. Ciertamente. Y yo creo en eso. Está bien, pero yo creo que la democracia es más que eso. Porque estoy diciendo que en nombre de esa libertad. También hay acciones que son dictatoriales. Es cierto. Y accionan en contra de las instituciones y de la justicia, y eso es dictadura. No hay manera de presionar. De repente tú me estás criticando, claro. Quítale los anuncios. O sea, porque uno se sustenta de los comerciales. De eso que entonces hay que legitimar cosas por un anuncio. Es lo que te digo. Hay presiones por ahí. El que me estén anunciando no implica que me están comprando lo que yo pienso. Claro. No, porque tú hay un espacio que tú estás ofertando y no hay por qué regalárselo a nadie. Y si usted tiene algo que anunciar, ese es su problema. Eso es otra cosa. Y con eso... Pero yo, por ejemplo, como muchísimo programa en énfasis, yo tengo un anuncio de la presidencia como anuncio. Pero ahí yo he entrevistado a Farideh, aquí a gente que critica al gobierno. Bueno, pero ellos están comprando... Si lo quieren quitar, que lo quiten. No, pero ellos están comprando un espacio que tú tienes y que no te regala Colorvisión, y que Colorvisión también implica gastos. Correcto. Y ellos quieren anunciar algo. Esa es otra cosa. Peor, quienes se dejen chantajear por este tipo de cosas que por un anuncio. No, son un regalo, ni es un favor, y es un criterio que yo creo que debe estar claro en la mente de la gente. Bueno, a mí me gustaría que de la presidencia y de cualquier otra institución del gobierno me chantajeen mandándome un anuncio, porque carajo, aquí todo el mundo tiene anuncios, yo no tengo. Entonces yo soy el que defiendo el gobierno y no tengo. Aquí hay muchísimas bocinas de la oposición pagadas con dinero del gobierno y atacan todos los días al presidente. Él tenía y no uno es verdad solo. Que aquí se persigue la comunicación. Aquí la expresión, la difusión del pensamiento está garantizada en este país. Y si no fuera así, es yo así. Estoy seguro que hay hombres y mujeres que lo iríamos a la calle, a defenderla. Pero aquí está garantizada la libertad. Ahora, aquí hay muchísimos perversos que están pagando con dinero del Estado su espacio y todos los días acaban con el yo gobierno. Creo, oye, Abigail tenía un solo anuncio del gobierno y se lo quitaron. Yo creo. ¿Cómo es posible? No lo creo. ¿Quiere que lo mencione? No lo mencione. Claro, puede mencionar. Madre mía. Y la presidencia da muchísimos anuncios. La presidencia tiene periodistas ricos aquí. Aquí hay opositores que viajan todos los meses. ¿Cómo? Y a mí no me tienen a mí lo que me ponen es 60 mil pesos. Y a mí no me pero a mí que me den 50. Y el 50% del y canal. Y que pongan el anuncio para que se vea que por lo menos la defensa que yo le hago al gobierno. Bueno, le tienen anuncio, Abigail. No, pero a mí no me anuncian para yo hablar bien de ellos, que yo no acepto eso. Voy a llamarte, voy a aquí hay un periodista que vive acabando al gobierno todos los días y gana 60 mil pesos, que yo lo vi en la nómina, en una institución del Estado. ¡Ay! Lo que a mí sí me gustaría reiterar, que por lo menos se ve aquí que a Colorvisión, al show del mediodía, como yo estoy y como defiendo al gobierno, que por lo menos la gente vea que yo tengo un anuncio. Pero esto está lleno. Pero como tú no defiendes al gobierno por un anuncio, sino porque tú estás convencido de que el gobierno dice que es bueno. Pero está bien. Entonces, ¿no te quejes? Pero como yo estoy convencido y defiendo al gobierno, pues yo debiera tener anuncio, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, que es lo justo. Okay. Porque, oye, lo que yo puedo criticar es que te regalen un dinero. No, pero tú puedes defender también tu convicción. Oye, si tú hacer nada, pero esto es un esfuerzo. Si yo paso un anuncio del gobierno aquí, el gobierno o la institución se beneficia. Pero Iván, tú puedes defender por convicción, porque la convicción... Ahora, yo cobrar una botella y una vaina, ahí jamás. Tú vas a poner un precio a todo. Tú puedes defender al gobierno por convicción. Correcto. Porque las convicciones, ¿dónde están? Porque si yo creyera en el gobierno, yo lo defendiera. Claro.
Finalmente. ¿Alguien puede defender el gobierno? Bueno, pero es como tú crees en la oposición. Pero o sea, el que cree en la oposición también es legítimo. Pero tiene que respetar el pensamiento del otro. Pero es verdad, pero yo lo defiendo por convicción. Pero también por convicción están pagando muchísima publicidad. Y yo no tengo por qué tener la publicidad en mis espacios. ¿Por qué yo no tengo derecho a la publicidad gubernamental? Mira, ¿y qué tiene que ver Trujillo con todo esto? Fácil, es fácil. ¿Tú sabes qué tiene que ver? Es simple. A Trujillo lo mataron físicamente, pero en la mente de muchos hombres y mujeres vive Trujillo igualito. El show sale para todos. Saliendo para todos. Me regalaba este programa de televisión.